Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión de Historias de la Argentina Secreta. Hoy con un programa muy particular, porque transcurre en Buenos Aires. En realidad Roberto Vaca no se movió en toda la semana de Buenos Aires, pero abajo de la tierra, en una ciudad subterránea, como el nombre de este programa lo dice, que realmente sorprende por dos cosas. Primero, porque se trata de un medio de locomoción, de un medio de transporte que usamos mucho más asiduamente de lo que nosotros mismos nos damos una idea, pero que no lo usamos tanto, a lo mejor, como debería usarse en las grandes ciudades del mundo. Las respuestas a esto es por qué no, por qué sí, y encima ahora con el agregado de la privatización, que eso es aparte, nos da un programa de tanto interés como para que ya mismo vayamos a él. Cotidianamente, cientos de miles de personas enhebran sus vidas circulando por Buenos Aires. Lo hacen en cuanta cosa se mueva. Se convierten, inadvertidamente, en pasajeros del destino. Porque viajar, se sabe, siempre es una aventura. Siempre propone algo nuevo, más allá de las rutinas. Todos los días, en Buenos Aires, más de 750.000 personas se convierten en habitantes de una ciudad subterránea, cuya arquitectura es una red de túneles, pasillos, estaciones, escaleras mecánicas, locales comerciales y vagones. Para conocer esa ciudad, transitamos cada uno de sus paisajes, descubriendo que, más allá de la mirada de los pasajeros, existe un mundo pleno de misterios y de cifras que llaman al asombro. Una red de 5 líneas cuyos 200 vagones recorren 20 millones de kilómetros por año. Cada tren, circulan simultáneamente 60, transporta unos 700 pasajeros, el equivalente de 10 colectivos. Las ventajas del subterráneo son más que evidentes. Impide el congestionamiento de calles y avenidas. No contamina el medio ambiente con gases tóxicos y es el más rápido, económico y seguro sistema de transporte que dispone Buenos Aires. Además, consume energía renovable. Tiene la tasa de accidentes más baja del país y no produce perturbaciones en el tejido urbano. Los túneles unen la ciudad. En su interior, lejos de la mirada de los pasajeros, existe un pequeño ejército de operarios que se ocupa a diario de mantenerlos libres de roedores, cuidar que las bombas de drenaje de las napas freáticas no se detengan, que las filtraciones provenientes de la red de obras sanitarias
y el agua de las lluvias no impidan el ir y venir de los trenes. Un pequeño ejército de casi 3.500 personas es el responsable de que el sistema, a pesar de su antigüedad, siga siendo, pese a todo, un servicio confiable. Con una tasa de accidentes ínfima, la menor con respecto a los otros medios de transporte. Sin embargo, las recaudaciones señalan que ha disminuido el número de pasajeros. La causa es atribuible a la competencia del transporte de superficie, que antes abastecía a las terminales del subte y ahora compite con sus líneas, y a la disminución de la calidad de su servicio. Eso, a pesar de que sigue siendo el sistema más económico de transporte urbano. Todos los días, en cada una de las líneas se concentra la recaudación. Se recuentan las fichas y se eliminan aquellas que el uso deteriora o inescrupulosos pasajeros falsifican. Con una sola ficha se puede recorrer la parte más densamente poblada de Buenos Aires y también usar los enlaces entre todas sus líneas. Pese a ello, una encuesta reciente demostró que 4 de cada 10 pasajeros de colectivos no sabe usar el subte, ignorando su trazado, las posibilidades que brindan las combinaciones y las localizaciones de sus estaciones. La disminución de pasajeros comenzó a manifestarse hace una década. Y en los últimos años se mantuvo estable. El servicio, que es gratuito para jubilados y estudiantes, se presta desde las 5 de la mañana hasta las 10 y media de la noche. La frecuencia entre tren y tren varía según las líneas. Es de unos 3 minutos en la A y de 6 en la línea E. Un viaje en subte es también un viaje hacia una Argentina que fue. Un dato. Buenos Aires fue la primera ciudad de América Latina en construir líneas bajo superficie. La línea A se inauguró el 1 de diciembre de 1913. Era la más moderna y actualizada. Ahora, en cambio, es la más antigua. No hay en todo el mundo vagones en circulación más viejos que ese. En la línea B, que une Bolívar con Carranza, en cambio, hay nuevos trenes, nueva tecnología, todo un siglo. En 1911, los vecinos de Buenos Aires presenciaron el inicio de las obras del tranvía subterráneo. La Avenida de Mayo y Rivadavia se abrieron desde Plaza de Mayo a 11 para instalar las vías y estaciones.
En diciembre de 1913 se inauguró el servicio con coches belgas que pesan 30 toneladas cada uno. Ese día, 170.000 asombrados pasajeros viajaron a una velocidad de vértigo, 45 kilómetros por hora, por las entrañas de Buenos Aires. Las obras se hicieron a cielo abierto, pero la fiebre subterránea impuso la necesidad de hacer las nuevas líneas con otros sistemas constructivos, horadando los túneles sin abrir las calles. Fue una obra tremenda, laboriosa, con muchísimas alternativas. Los túneles debieron avanzar sobre ruinas históricas del microcentro, viejas cloacas, túneles de la época colonial y pasar, en el caso de la línea B, por debajo del mitológico arroyo Maldonado. En la línea A se impuso la costumbre de adornar las estaciones con azulejos y guardas de colores. Ello no solamente para engalanar los andenes, sino para identificar las paradas para las personas analfabetas. Hoy, a modo de museo vivo, la Estación Perú de esa línea mantiene su escenografía original. Sus tulipas, los viejos afiches con productos de la época, las casillas de las boleterías originales. Antiguamente el servicio contemplaba que cada vagón llevara dos candelabros con velas para casos de emergencia y que el primer vagón se destinara exclusivamente a las mujeres y a los niños. El servicio que ahora une Plaza de Mayo con Primera Junta fue precedido en el orden por 12 ciudades: Londres, Atenas, Estambul, Budapest, Glasgow, Viena, París, Boston, Berlín, Nueva York, Filadelfia y Hamburgo. Los vagones de la línea A, como los de todas, fueron sucesivamente reformados y maquillados. Pero su planta motriz, su chasis y tren rodante responden a la tecnología original. Mucho hierro y larga vida. Los vagones originales poseían espejos biselados, asientos de esterilla y portalámparas con adornos. Los capitales que financiaron y administraron la explotación de esta red estaban vinculados con el ferrocarril. Por esa razón, en las entrañas de la Plaza Miserere diseñaron una vinculación con el ferrocarril que dio origen a un famoso slogan: del subte al tren sin cambiar de andén. Los pasajeros de uno y otro servicio pueden trasladarse desde la localidad bonaerense de Moreno hasta Plaza de Mayo con mayores comodidades que por otro sistema de superficie. La vinculación económica que existía entre las compañías inglesas que explotaban el servicio de transporte había popularizado el sistema de combinaciones entre el subterráneo y las redes tranviarias de superficie. Thank you.
Por debajo de la estación Plaza Miserere, también existe un ramal ferroviario subterráneo del ferrocarril Sarmiento que vincula las vías férreas con el puerto de Buenos Aires. También utilizando los túneles del subte, la entonces policía de la Capital Federal había instalado un sistema de comunicaciones y el correo, un tubo neumático que unía Plaza Congreso con su edificio central. En Plaza Miserere, a 10 metros bajo el nivel de la calle, existen talleres que se ocupan del mantenimiento electromecánico de la línea A. Allí se reparan los molinetes, las escaleras mecánicas, los motores de todo tipo que se emplean en mecanismos de seguridad, de bombeo y circuladores de aire. Es un pelotón de 25 mecánicos y electricistas que se las ingenian, con más talento que repuestos, para que todo siga funcionando a pesar de los años y del uso. El taller, oculto a la vista de los pasajeros, tiene operarios de una antigüedad de hasta 40 años. Toda una vida bajo tierra. El principal dolor de cabeza de los mecánicos es mantener en buen estado de uso los molinetes, víctimas del vandalismo de algunos usuarios. También inventar repuestos inexistentes y emular en tornos y fresadoras las piezas originales que deben reponerse. Los equipos se mantienen más por la buena voluntad de la gente que por su capacidad de nobleza que tiene el equipo. Algunas piezas requieren para su arreglo personal especializado. Por eso, estos mecánicos de bajo tierra se empeñan en que las técnicas y conocimientos puedan transmitirse a las nuevas generaciones. ¿Dónde, si no aquí, es posible reparar un molinete? El aparato al romperse viene herido a este taller. ¿Por qué se rompen los molinetes? Quizás por las mismas razones por las que hubo que reemplazar las primitivas esterillas de los asientos por duras hojas de plástico laminado. Quizás por las mismas causas que las lamparitas de los trenes son de 110 voltios y no de 220 como en los domicilios. El mal uso que mucha gente le da a la propiedad social y a los servicios públicos. Un golpe, ¿no es cierto? Es un golpe salvaje que deteriora cualquier máquina. Personas de contextura fuerte que van y a inclusive venir corriendo y dar un volteo, hasta darse una vuelta carnero sobre el palo, ¿no es cierto? Por el hecho de llegar un tren y estar frente el subterráneo, el coche de subterráneo esperando, salir corriendo. Hay veces inclusive de olvidarse de poner el cospel y es un tope total. Cuando hay un evento o a una manifestación, cuando bajan, todo eso. Todo el deterioro de eso sufre el molinete, es impresionante. Una máquina quizás moderna, electrónica, no lo superaría, no lo podía soportar eso. Los molinetes todavía dentro de su contextura, que es fuerte, es firme, lo soporta, a la vez que es un deterioro constante que está sufriendo. Para mantener presentables los pasillos se utilizan hectolitros de pintura. Belleza y poesía que a la vista del usuario muchas veces pasan inadvertidos. Las estaciones de toda la red, sobre todo las más antiguas, son verdaderas galerías de arte. Murales, mayólicas esmaltadas, frescos y estatuas están dispersos por los andenes y vestíbulos para disfrute de todo el mundo. Un museo subterráneo que bien merece visitarse al módico precio de un cospel.
enormes talleres se ocupan de la reparación de los coches y mecanismos del servicio. Cada uno tiene lo suyo, casi siempre debajo de la tierra, en una de sus cabeceras. El taller Polvorines, en pleno centro de la ciudad, se ocupa principalmente de la línea A, aunque también atiende coches de otras. El local también es cochera de los coches de la línea que une Plaza de Mayo con Primera Junta y de los tranvías de la asociación Amigos del Tranvía. Para que el subte pueda despachar un servicio cada 3 o 4 minutos con el vetusto material rodante que tiene, es necesario contar con una buena organización de retaguardia. Muchos de los méritos de esa realidad se lo deben llevar los anónimos y esforzados mecánicos de estos talleres. Para los coches belgas que circulan por la línea A, o los norteamericanos de la B, por ejemplo, ya no existen repuestos de origen. Muchas de sus piezas vitales, si no se hubieran calcado en estos talleres, no podrían funcionar. Aquí se reparan motores, ejes, ruedas, sistema eléctrico y mecánico y carrocerías. Tal vastedad de tareas incluye también chapa y pintura de las carrocerías y terminaciones interiores. A medida que pasaron los años, los vagones fueron perdiendo su personalidad inicial y adquiriendo, a fuerza de sucesivas reconstrucciones, un maquillaje renovador. Ahora se uniformará el color de todos los coches. Un ayornamiento que incluye también la incorporación de un nuevo logotipo identificador de la empresa. Trabajo y compromiso. Un ejemplo anónimo y subterráneo. Bueno, esta máquina está en la empresa del año 1910-1920 aproximadamente. Data del año 1900-1890. Prácticamente estaba en desuso. Hace 30 años que está parada. Por iniciativa de un grupo de personas, de jefe de departamento, comenzamos a trabajar a ver qué posibilidades había de recuperarla, ya que nos hace realmente falta. Tenemos un solo torno de esto. Es un torno para reperfilado de par montado de ruedas. Comenzamos a averiguar meses atrás si había planos, no hay nada. En el Colegio de Ingenieros Alemanes nos dijeron que esta fábrica después de la guerra había desaparecido. Entonces, bueno, decidimos junto con gente del INTI hacer un relevamiento geométrico de la misma y determinar qué se podía hacer. Y bueno, a partir de ahí comenzamos a averiguar datos sobre el torno, a descubrir pequeños secretos y bueno, hace cosa de 20 días nos largamos a repararla para volver a recuperarla para subterráneos. Tenemos un compromiso importante con nuestro trabajo. El compromiso es tratar de hacer las cosas mejor día a día, ¿no? Tratar de levantar un poquito todo lo que es esto. Es un elefante dormido. Tratar de mejorar el servicio. En definitiva, nosotros nos debemos al pasajero y bueno, con esto vamos a mejorar el servicio. En uno de los rincones del taller Polvorines encontramos una reliquia del pasado. Este es un vagón original de la línea. En él pueden apreciarse los lujos de la época. Estaba revestido con madera de roble.
En su interior había espejos biselados, tulipas con portalámparas de bronce, asientos mullidos y confortables. El coche se mantiene en perfecto estado, apto para volver a circular. Con sus motores, sistemas de frenado y luces originales. Los operarios y técnicos del taller Polvorines lo conservan como un símbolo de la gloria, de un pasado donde el servicio de subterráneos ocupaba el liderazgo en el transporte público de Buenos Aires. ¿Por qué, habiendo tanto amor por el trabajo, los subtes andan como andan? ¿Por qué no se ocuparon de él los sucesivos administradores de este servicio público? Mientras acompañamos a una formación de la línea A que se traslada por la calle Emilio Mitre desde su cochera hasta los túneles de Primera Junta, encontramos algunas respuestas a este interrogante. Sin inversiones, sin reposición del material rodante, sin adecuar el servicio a las necesidades de los habitantes de la ciudad, el subterráneo no ocupará el lugar perdido. La ciudad cambió, el subte no. Hay más actividad en los barrios alejados del microcentro. Mejoró, pese a todo, el servicio de superficie, compitiendo con los trenes bajo tierra. Asimismo, no hubo un plan que incorporara nuevos usuarios al servicio, a pesar de que se han hecho inmensos esfuerzos por mejorarlo, ampliando líneas. Invertir en transporte subterráneo es apostar a cuidar el aire y la tierra, y también el tiempo y la integridad física de las personas que se transportan por él. También a mejorar la calidad de vida. Porque aún en las horas de mayor hacinamiento, el subte es mejor que el perverso colectivo. ¿Por qué los subtes andan como andan? Escuchemos al ingeniero Roberto Agosta, gerente técnico de Subterráneos de Buenos Aires, Sociedad del Estado. Es muy difícil de mantener por la antigüedad. Es muy difícil de mantener por la tecnología que tenemos en muchas cosas, que es una tecnología no nueva, digamos. Y es muy difícil de mantener por los estándares de seguridad que requiere un sistema como el sistema de subterráneos. El sistema de subterráneos fue concebido en 1913, 1910, en 1904, digamos, hacia principio de siglo, y la ciudad hoy es muy distinta a la ciudad de principio de siglo. Los viajes son muy distintos, las corrientes de tráfico son muy distintas. Pero en el corto plazo yo creo que el tema es que hay que seguir en la senda, digamos, de hacer inversiones de reposición, concentrar las inversiones en el sistema en reposición, en reconstrucción de material rodante, en reconstrucción de escaleras mecánicas, en reconstrucción de vía. Yo creo que esa es la forma. De hecho, el proceso, la caída de tráfico en los últimos par de años se ha, digamos, estabilizado. La ciudad nos pertenece por el solo hecho de vivir en ella. La ciudad nos modifica, nos talla, nos duele. La ciudad nos hace personas a su imagen y semejanza, grandes o pequeñas. Porque todos, nos demos cuenta o no, somos pasajeros de la ciudad.
Construir un kilómetro de túnel para los trenes subterráneos tiene el mismo costo que edificar 90 edificios de 10 pisos cada uno. Dicho de otra manera, hacer un kilómetro de túneles equivale a las construcciones que hay en 5 manzanas céntricas. La línea B, cuyo recorrido finalizaba en Palermo, se está prolongando por debajo de la avenida Cabildo hasta el barrio de Colegiales. La obra, como puede apreciarse, es compleja. El trabajo bajo tierra emplea a un pequeño ejército de obreros especializados en obras viales, mineras y grandes construcciones. El ingeniero Joaquín Acuña, a cargo por Subterráneos de Buenos Aires, de supervisar las tareas de los contratistas, así nos relata este importante avance. La obra comenzó en septiembre de 1988 y tuvo una serie de inconvenientes en cuanto a la financiación, lo que llevó a prolongar los plazos. Desde ese inicio hasta ahora. Tiene una extensión de 3,5 kilómetros y comprende 5 nuevas estaciones. La estación Carranza, que se encuentra aproximadamente en Dorrego y Cabildo, la estación Virrey del Pino, Colegiales, Juramento y Monroe. Al final de la estación Monroe está prevista ser la futura cochera y la cola de maniobras de toda la línea D. En estos momentos se está trabajando con un plan de trabajos ajustado a las posibilidades financieras de Subterráneos, que está orientado a localizar el esfuerzo en la terminación de la estación Carranza y los sectores de túneles que ya se habían comenzado. Esto es fundamentalmente el túnel que está entre la calle Federico Lacroce y Zavala, que prácticamente está a un 80% de ejecución. La obra no solamente comprende el contrato de trabajos civiles, es decir, lo que es excavación en túnel, excavación de estaciones y el hormigonado y las obras de arquitectura, sino que también están los contratos de vías, de subestaciones, de señales y de escaleras mecánicas. Debajo de la avenida Cabildo existe una arcilla compacta y tosca, dependiendo de la profundidad a la que se realizan las excavaciones. En el tramo de Carranza presenta mayores dificultades porque se encuentra bajo napa y a una profundidad importante respecto del eje de la avenida Cabildo, que es alrededor de 18 metros de profundidad. Eso obliga a que permanentemente se estén haciendo trabajos de depresión de napa y que las excavaciones, por lo tanto, sean más dificultosas en ese sector. ¿Por qué?
Habiendo tanto amor por el trabajo, los subtes andan como andan. Escuchemos a Ernesto Tenenbaum, presidente del directorio de la empresa Subterráneos de Buenos Aires. Cualquier habitante de la ciudad de Buenos Aires, si es pasajero de subterráneo con mucha más razón, puede hacer el mismo diagnóstico que yo, porque es visible que el material rodante es viejo. Por ejemplo, los trenes de la línea son los más viejos del mundo en circulación, que las estaciones tienen a veces filtraciones cuando llueve, que muchas veces las escaleras mecánicas no andan, que la frecuencia de los trenes no es todo lo regular que debiera ser. Es visible también que cuando se encaran obras de extensión de la red, esto demora muchísimos años. En fin, hay una situación de ineficiencia del servicio que es visible, que es pública, y que tiene fundamentalmente que ver con los problemas económicos del país, que hicieron que durante muchísimos años no hubiera una inversión constante en subterráneos, no hubiera una política de crecimiento y de modernización de los subterráneos de Buenos Aires. Como contrapartida de esto, porque también se podría decir que los subtes están funcionando, que funcionan todos los días, que llegan a destino todos los días, hay un material humano muy bueno en la empresa, hay una administración que desde hace unos años, por lo menos desde que yo conozco, es seria y ordenada, la empresa no está superpoblada de gente, la gente que hay quiere a subterráneos y trabaja seriamente, y esto permite que muchos problemas tecnológicos puedan solucionarse, aunque sea provisoriamente, con un gran esfuerzo humano. Ante esto, el gobierno ha decidido, entre muchas soluciones posibles, la idea de concesionar el servicio. ¿Para qué se va a concesionar el servicio? Recalco concesionar porque no es privatizar, no es que se va a vender la empresa. La empresa va a seguir siendo propiedad del Estado, en este caso es propiedad de la Municipalidad de Buenos Aires, y se va a dar en concesión la prestación de los servicios por un lapso determinado. ¿Para qué se hace esto? No para que alguien gane plata, porque todos los subterráneos del mundo dan déficit, un déficit que está pagado por el Estado, municipal o nacional, en todos los países del mundo. El subterráneo tiene otros beneficios, que es un transporte más rápido, que permite un mejor funcionamiento del sistema económico, un transporte que no contamina el ambiente, que no utiliza recursos no renovables, es decir, usa energía eléctrica y no petróleo concretamente, que no congestiona el tránsito, que hoy en las grandes ciudades es uno de los problemas más serios para el desenvolvimiento de la vida de una ciudad. Por eso, por todas estas razones, todos los países del mundo, todas las grandes ciudades del mundo tienen subterráneos subvencionados por el Estado, y esta no va a ser una excepción. O sea que lo que se pretende no es solucionar ese problema, sino lograr un mejor servicio. Lo que queremos es que la concesión permita que los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires tengan un mejor servicio de subterráneos. Porque esto va a permitir la participación del sector privado, la incorporación del management privado. En esto la cuestión no es si el que va a venir del sector privado es más inteligente o no que los que estamos manejando actualmente desde el Estado, sino que el sistema de gestión privada es más eficiente que el sistema de gestión estatal. Es un Buenos Aires subterráneo que a todos nos compete y debe mejorar. No importa si esto lo hace la administración municipal o una empresa privada. Lo importante es que se haga. Más de 700.000 personas por día usan los servicios subterráneos. Habitantes de una pequeña ciudad que incluye más de 300 locales comerciales y de servicios, desde bares y restaurantes hasta fruterías, desde relojerías hasta bombonerías. Un mundo pleno de vida y de trabajo, donde muchos transitan como pasajeros del destino y otros encuentran en él la razón de su existencia.
¿Qué país este? ¿Cuántas cosas están como los subterráneos funcionando gracias al pulmón de la gente, gracias al esfuerzo de los empleados? Y lamentablemente, porque no hay otra salida, para que mejoren, para que cambien, para que todos nosotros, incluso los empleados, tengan algún servicio mejor, realmente progresen, hay que entregárselo en concesión, por lo menos, a una empresa privada. Esto es así, duele, pero es así, es perverso, pero es así. Dimos todo para que todo siguiera funcionando y ahora tiene que seguir una empresa. Hay que asumirlo y hay que darle tiempo también a la empresa, ojo. Para hablar de estos temas está el doctor Norberto Singoni, quien es el vicepresidente de Subterráneo de Buenos Aires y también está a cargo de la Comisión de Privatización de Subterráneo. La pregunta para él es inevitable. ¿Qué va a pasar con esta gente que tanto quiere esa empresa cuando se privatice y cuando nosotros, los usuarios, que tanto la necesitamos y la queremos, vamos a ver los efectos que esperamos, ¿no? Que todos esperamos? Bueno, con respecto al personal de la empresa, que como ustedes bien han dicho en este trabajo, es prácticamente el sostén de la empresa en este momento. Hay un programa de propiedad participada que nosotros estamos tratando con los propios delegados del personal. Con respecto a la segunda pregunta de los plazos que usted inquiere, y lógicamente como usuario, una vez entregado en concesión el servicio, que hay que calcular de aquí a un año, a partir de ese momento usted tiene que calcular que el primer año es optimización del servicio con las garantías que nosotros vamos a poner en el pliego. Y a partir del segundo o el tercer año hay un plan de ampliación de la red que es imprescindible, porque sin ampliación de la red no cierra el sistema y el sistema de transporte en general. Perfecto, la magia no existe, todo lleva su tiempo hacerlo y como hablando de tiempo y de magia no existe, tenemos que irnos. Hasta la semana que viene, muchas gracias doctor Singoni, no, y muchas gracias a ustedes por permitirnos estar en sus hogares. Le invitamos a escuchar estas historias de la Argentina secreta a través de Radio Nacional Buenos Aires y la cadena Celeste y Blanca de Emisoras Argentinas los domingos a la 1 de la tarde. Y también va a poder hacerlo por numerosas emisoras privadas de todo el territorio nacional.